lamentable la terrible suerte de la vaquita marina, ya que pocos apostarían a su recuperación como especie. Pero más lamentable es el sacrificio que el gobierno federal le aplica a decenas de familias de pescadores del Golfo de California en aras de pretender tardíamente solventar su ineficaz gestión. El gobierno federal soslaya que durante generaciones y de forma ancestral, en el caso de los cucapás, cientos de personas viven, sobreviven, de los frutos que el Golfo de California generosamente les ofrece tanto para su autoconsumo como para con ellos proveerse de otros satisfactores que necesitan. Con las vedas tan radicales decretadas, el gobierno federal es candil de la calle y oscuridad de su casa, ya que atenta contra los derechos humanos de los pescadores de la región, afectando sus posibilidades de un mejor desarrollo humano de poblaciones que viven en condiciones de marginación o carencias. De esta forma, el gobierno federal se comporta como un auténtico golfo transitando por el Golfo de California. En términos futboleros, la Semarnat y la Profepa la cruzazulean, gastándose una millonada de pesos sin ofrecer un resultado mínimamente aceptable y sin garantizar ni eficiencia ni eficacia. Independientemente de las causas de la triste suerte de la vaquita marina y de los esfuerzos que se hagan por recuperarla, por encima, pero muy por encima de ese mamífero, debe estar la suerte de la gente que con esfuerzo y dedicación produce en cualquier pesquería legal en el Golfo de California. Pretender criminalizar a las comunidades pesqueras en aras de tapar el sol con un dedo, queriendo esconder la ineficacia de la autoridad para controlar todo tipo de actividades ilícitas en el Golfo de California, no se acerca a ningún tipo de justicia, ni penal ni mucho menos social, sino todo lo contrario. Tampoco a los pescadores del Golfo de California les interesa vivir de los programas sociales, porque están acostumbrados a ganarse con esfuerzo y dignidad el sustento. No quieren caridad ni migajas, sino solidaridad y oportunidades para darse una mejor calidad de vida, un mejor desarrollo humano. Lamentablemente, parece que lo único que les interesa a los aburguesados funcionarios de Semarnat y la Profepa es quedar bien con Leonardo DiCaprio. Pero no. Quienes deben ser su razón de ser son los mexicanos, especialmente aquellos que de forma honesta y sustentable explotan los recursos naturales. Así lo piensa el Arcángel Rojo.